Estamos bastante tristes por la partida de uno de los nuestros, Víctor Pinales. Falleció la madrugada de este jueves, luego ya de varias semanas que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. Recordamos a Víctor Pinales por todos sus trabajos realizados en programas del grupo de medios Telemicro. Tenía 49 años de edad y sufrió un paro cardiorrespiratorio. El deceso de Pinales se produjo, como decía anteriormente, en esta madrugada. Estaba ingresado en la Plaza de la Salud. Según ya se había reportado, pues el actor se encontraba bastante delicado desde hace varios días. Hasta el momento no se conoce el lugar en que sus restos van a ser velados hasta darles el último adiós. Recordamos también a Víctor Pinales por haberse destacado en programas como De Remate, Con la Muela de Atrás, Picante el Sol, Sabrosa la Noche, Pila de Risa. También en el cine, en las películas Lilith del año 2006, Goodbye New York en 2019 y Patricia, El Regreso del Sueño en 2017. En el año 2005 ganó El Soberano, en ese entonces Premio Casandra, como actor del año, por su actuación en las obras de teatro El Gato Negro y Tócalo Otra Vez. Y como siempre decimos, este tipo de personajes, pues hay que recordarlos con una sonrisa, porque precisamente de eso se trataba, eso se dedicaba a hacernos sonreír, a hacernos reír a todos, a provocar esas carcajadas aquí en esta su casa, el grupo de medios Telemicro. Siempre les recordaremos con una sonrisa en el rostro como se merece y por supuesto su público, toda esa gente que desde hace años le seguía, les recordará porque para eso queda precisamente su legado, todas esas comedias en las que participó, esos programas. Ahí estamos viendo imágenes de su trabajo. Aquí en Boca de Piano es un show. Y si podemos, me apunta a producción, si podemos escuchar un poco de lo que fuera este trabajo de Víctor Pinales para pues recordarle precisamente por ese trabajo. Como decía anteriormente, estos son personajes en los que es imposible no sonreír al recordarles. Vamos en este momento a recordar el trabajo de Víctor Pinales. De maldad se lo voy a hacer. Lo voy a sacar de aquí. ¡Piraña! Se está burlando de mí. Me está castigando. ¡Piraña! ¡Piraña! ¿Qué? ¿Cuál es la bulla que tú tienes? Tú estás en un residencial, papá. Oye, tú no estás en un barrio, papá. Tú estás en un residencial. Aquí hay cámara, mira, aquí hay cámara. Dime, papá. ¿Y esa bulla que tú tienes? ¡Piraña! Yo soy tu hermano, papo. ¡Yo soy papa! ¡Piraña! ¿Qué te pasa a ti? ¡Me está mandando botar basura! ¡Y el jefe tuyo soy yo! Bueno, sí. ¡Piraña! 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 Espérate. Cuidado. Espérate. Ven. Ven, piraña, ven. Que te voy a meter la serpiente. No, 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 piraña. Espérate. Estate tranquilo, papo, déjame que yo cambié. Me fui del barrio, me conseguí una novia. Alma, y como siempre decimos, estos personajes nunca mueren porque dejan su legado. Así que recordaremos por siempre con una sonrisa en el rostro a Víctor Pinales. Paz a su alma. Y como siempre decimos, el espectáculo debe continuar y precisamente ese trabajo que Víctor Pinales realizaba con tanto amor, estoy segura que pues parte de su última voluntad se trata de eso, de que sus compañeros continúen provocando carcajadas y haciendo reír y llevando felicidad al pueblo dominicano. ¿Vamos?